Bienvenidos a cuerdabioleta.com, aquí Tano Lungitano y en este video vamos a aprender a tocar la canción High and Dry de Radiohead, una canción muy sencilla ya que tiene simplemente tres acordes en toda la canción, ¿sí? Y obviamente que también vamos a aprender la introducción, ¿sí? Si eres principiante te sugiero que hagas clic en el link que aparece en la descripción del video para acceder a un reporte y un par de videos que te van a enseñar los primeros acordes, también cómo hacer cambios entre ellos, ritmos, etcétera, ¿sí? Te sugiero que hagas clic ahí si eres principiante. También te sugiero que te suscribas a este canal y que me sigas en Facebook, donde ahí me hacen pedidos para nuevos tutoriales. Bien, acerquemos la cámara para aprender paso a paso esta canción. Ok, entonces vamos a aprender esta canción. La verdad que es bastante sencilla, como les dije, tiene solamente tres acordes que se repiten a lo largo de toda la canción, pero tiene una introducción donde hace una, digamos, como una melodía en la guitarra, que sería la siguiente. La vamos a tocar una vez y luego la explicamos paso a paso. Un, dos, tres, vas. Lo que vamos a hacer es ubicar el dedo 1 en el traste número 11 en quinta cuerda y el dedo 4 o el dedo 3, como ustedes prefieran, yo en este caso lo hago con el dedo 4, en el traste número 13 en tercera cuerda, ¿sí? Estos son lo que son las octavas, estamos tocando exactamente la misma nota que sería la nota de sol sostenido. Lo que vamos a tratar de hacer con el dedo 1 es mutear la quinta cuerda, ¿sí? Y vamos a tocar desde la quinta cuerda hacia toda la guitarra, así pueden sonar la segunda y la primera cuerda del aire, pueden sonar tranquilamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a tocar arriba, abajo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer como un slide hacia el traste número 9, ¿sí? En quinta cuerda y el traste número 13 en tercera cuerda. Sería lo siguiente. Nuevamente. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. 3, 4. ¿Sí? Entonces, abajo, arriba, abajo, entonces, arriba, abajo hago el slide y pego dos veces. ¿Sí? ¿Sí? En la primera parte voy a tratar de tocar solamente la octava y después soltar el acorde aquí, ¿no? Luego vuelvo a hacer lo mismo. Pero esta vez lo vamos a hacer el slide, es el traste número 7 en quinta cuerda y el traste número 9 en tercera, ¿no? Entonces sería una vez aquí y otra vez aquí. 3, 4. Y una vez que estoy en este acorde voy a tocar arriba, abajo y luego toco la sexta cuerda del aire. Que hasta el momento no la habíamos tocado, siempre hay que tratar de tocar desde la quinta cuerda o bien también mutearla con el dedo con el dedo 2, ¿no? ¿Sí? Entonces nuevamente, 3, va. 3, va. 3, va. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en la melodía. Lo que vamos a hacer ahora es sumarle un poco más de rajido, ¿sí? Entre medio de cada vez que llegamos a los acordes. Sería de la siguiente forma. Ta, ta,
Entonces, cuando llegamos a este acorde, hacemos hacemos arriba, arriba y luego abajo. Ta, ta, ta. Nuevamente. Ta, ta, ta. Volvemos a este acorde. Ta, ta, ta. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Sí? Entonces sería esto. En el acorde mi hacemos esto, ¿no? Ta, 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 do, ta, 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 do. ¿Sí? Eso sería lo que es la introducción. Lo que estamos tocando, para los que quieren saber un poco más, es simplemente, bueno, este acorde que hacemos una slide hacia el... La nota es fa sostenido y el primer acorde es justamente fa sostenido. Luego vamos a un mi. El segundo acorde es un la, pero bueno, contiene la nota mi, ¿sí? Y luego nos quedamos en mi y justamente hace el acorde de mi, ¿sí? Eso es lo que estamos tocando aquí. Bien, entonces ahora vamos a aprender los tres acordes que contiene toda la canción. Los tres acordes son el acorde de fa sostenido menor, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ubicar el dedo 3 en el traste número 4 en quinta cuerda, dedo 4 en el traste número 4 en cuarta cuerda, ¿sí? Y el dedo 1 en el traste número 2, ¿sí? En tercera cuerda. Y vamos a tocar segunda y primera cuerda al aire. Si quieren, si pueden, si tienen mano grande o guitarra chica, una de las dos cosas, pueden agregar el bajo, ¿sí? Con el dedo pulgar. Pero si no, no importa. Tratan de no tocar la sexta cuerda. ¿Sí? Pero este sería, digamos, el primer acorde. Bien, luego hacemos el acorde de la mayor. ¿Qué lo podemos hacer sus dos? Lo que tenemos que hacer es levantar el dedo 3, depende de cómo lo estemos haciendo. Si lo hacemos así, levantamos el dedo 3. O también lo podemos hacer así y levantamos el dedo 4. ¿Sí? Entonces nos quedan estos dos dedos aquí. Dedo 2 en el traste número 2 en cuarta cuerda. Y dedo 2 en el traste número 2 en tercera cuerda. ¿Sí? Y luego vamos a subir estos dos dedos. Una cuerda cada una, dedo 2 en el traste número 2 en quinta cuerda y dedo 3 en el traste número 2 en cuarta cuerda. Y vamos a sumar al dedo 1 en el traste número 1 en tercera cuerda. Y hacemos un mi mayor, ¿sí? Entonces sería el acorde fa sostenido menor 7, ¿sí? Estamos tocando la séptima aquí, con la cuarta, ¿sí? Este sería ese acorde. El acorde de la sus 2 y el acorde de mi mayor. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, la, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, ¿sí? Y volvemos a repetir. Entonces, un compás de fa sostenido menor, un compás de la y dos compases de mi mayor. ¿Sí? Bien. Con respecto a la rítmica, vamos a hacer lo siguiente. Sería dos veces para abajo. ¿Sí? Luego hacemos lo siguiente. Que sería arriba, arriba, abajo. Entonces ahí queda la siguiente forma. Ta. Ta, ta. Vamos de vuelta. Ta, 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 ta. ¿Sí? Y luego hacemos arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Entonces quedaría así. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Nuevamente. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Y cambiamos de acorde.
ta 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 ta, mi de vuelta. En el mi lo que podemos hacer es sumar la cuarta, lo vamos a hacer con el dedo 4, agregando en traste número 2 en tercera cuerda. Y lo vamos a hacer en el momento que hacemos ta ta ta, como si fuéramos a cambiar de acorde, ¿no? Sería mi. Y vuelvo al mi. Agrego este dedo y luego lo saco para volver al mi, ¿no? Entonces sería mi sus 4, mi. Solamente en esa partecita. Y bueno, eso sería lo que es el verso, que lo vamos a repetir 4 veces a lo mismo. 3, fa. Bien. Y ahora vamos a tocar lo que es el estribillo, que es exactamente los mismos acordes. Podemos cambiar un poco el ritmo, le podemos dar más intensidad, ¿sí? Ese es el ritmo que hago ahora. Ta, 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 ta. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo, abajo. ¿Sí? Eso es lo que hago. Ta. Ta, 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 es lo que cambio como para que haya un cambio de rítmica en lo que es el estribillo. Y en una parte vamos a quedarnos con un solo rasguido en el acorde de la sus dos, ¿no? Sería de la siguiente forma. Tres, cuatro y mi. Y vamos a la intro una vez. Y volvemos a lo que es el verso. Bien, luego vamos de vuelta al verso y luego vamos a repetir el estribillo, pero con la única diferencia de que no vamos a cortar en el la, sino que va a ser todo derecho, ¿sí? Esa va a ser la única diferencia, sería la siguiente forma. Es el solo, que si quieren al solo se lo puedo enseñar en otro video, pero son exactamente los mismos acordes, o sea la base de los mismos acordes, pero el solo si quieres se lo puedo enseñar en otro video. Es muy simple también el solo. En este video vamos a ver solo los acordes y luego lo que viene va a ser el verso, pero cortado. O sea, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a tocar los mismos acordes y vamos a tocar una vez fa sostenido para abajo. 2, 3, fa. ¿Sí? Y en el mismo fa sostenido vamos a tocar arriba, abajo, arriba. Y pasamos a lo que es el acorde de la sus 2, ¿sí? 1, 2, 3, fa. 2, 3, fa. 1, 2, 3, fa. 1, 2, 3, fa. En el único que no lo vamos a hacer es cuando vamos al fa sostenido, que vamos a tocar simplemente un rasguido para abajo. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va.
tres, va. ¿Sí? Bien, y eso es lo que hacemos. Después vuelve el estribillo. Que en el estribillo lo que va haciendo por detrás va haciendo el solo. ¿Sí? Y luego termina con otro solo.